Ay, contigo. Todo bien. Vamos a ver cómo está su pelota. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! Ya perdió. El mundo se le cayó el micrófono. Viene. Ya suave, que se dura. Ahí. Eso es. Tírala para allá otra vez, tírala para allá. No hay problema, no hay problema. Vamos, vamos. ¡Ay, la pantalla de DJ Flex! Tenía que pedirla, era. Mala mía. Pásamela aquí. DJ Flex, yo estoy ahí. Atiende, Moreno, ve para acá. Tírala ahí. Hay un fly, profesor, jugada. ¡Oh, portalita, doble play! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Ey! ¡Marejeli, qué problema! ¡Dale ahí, dale! ¡Tírala! ¡Cuidado! ¡El propuesto allá! Ahí, eso es. Ahí. Ah, no, por la tener. Ahí. ¡La tener! Eso es. ¡Ay, hombre! Tiene dinámica. Lo tuyo es nado sincronizado, Enrique. No, Enrique, no. Tú llegas a mirar y respirar en el botánico. No. Yo era un tipo duro, heavy. Profesor, pregúntale, ¿cómo era que me decían la bailarina? Sí. Yo fui. En la liga de la farándula, yo fildeaba esa bola, mira. Vacinilla todo el tiempo, la cogía. Con el polo che la agarraba así. Tiraba pavón así. Pero la agarraba. ¿Se puede? Bueno, yo sé. ¿Es agarrarle Ao? Ao, yo hacía. ¿Se pone el polo che? Yo hacía así, con el guante, polo che, todo el mundo ahí. ¡Pah! Y la cogía. Vacinilla, vacinilla. Digo, vámonos, vamos arriba. Estamos activos, piensa rápido. ¡Wey! Papá. Se puso nervioso. Oigan cómo vamos ahora. ¿Cómo es? Yo le voy a tirar la pelota. ¡Ay! Ya ve, ¿cuántos son? Ocho. Pero bien, ocho preguntas. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponernos lejos para allá. Exacto. ¿Tienes? No, voy a comenzar contigo para allá y se van poniendo. Yo te voy a tirar la pelota y desde que tú agarres, ¿tú la quieres ahora? ¡Oh! No, hay una cosa. Hay un juego que ustedes hacen. Tú en momentos como de tranquilo, chilling. Pero eso con los guantes. Ah, con los guantes. Ah, eso es. Claro. Se van haciendo con los guantes. Es con los guantes que lo hacen. Eso es como tapi, pero con pelota. ¿Cómo que es eso? Flip. ¡Ay, no puedo! Mira, entonces yo le voy a ir tirando la pelota. Yo voy a hacer. Hola. Cuando tú la pares, yo te hago una pregunta. Tú tienes que responder de una vez. Si no te la sabes, le tienes que tirar para allá. Y tú tienes que responder de una vez. Si no te la sabes, tienes que tirarla. Si dura más de 3 segundos con ella en la mano y sin saberse la pregunta, perdieron la oportunidad. ¿Cómo va a si la dejan caer también, no se pueden decir que quitar y que no se la saben. ¿Cómo va a sentar? Te agarrar. Si te la sabes, te ganaste 500 puntos. Se ganó 500 puntos cada equipo. ¿Se fue? ¿O fue? Vamos a ver, primera pregunta, dice así. Los guardianes no juegan, ¿no, verdad? Atiende. Mi amor, quédate ahí, no te apures, tranquila. Vamos a ver, agárrala ahí. Párate para que no. Completa la frase, recojan que ganaron. Las águilas. Muy bien. Ahí la pregunta dice, hablando de grandes ligas, ¿de dónde son los mellizos? Minnesota. Muy bien. Tiene que responder de una vez. Dice así, ¿quién es el cerrador histórico del equipo del Licey? Jairo Asensio. Muy bien, dale para acá. ¿Qué equipo de grandes ligas ha ganado más series mundiales? Los Yankees. Dale para acá. ¿Cuáles equipos del béisbol invernal se han enfrentado más veces en una final? Licey y Águila. Dale para allá. Dice así, correcto. ¿Qué es un juego perfecto en béisbol? Sí, un juego que no te den pase por bolas y... Sí. Sí, está bien, dale, ahí. Correcto. Dale para allá, ahí va. En un robo de base, ¿se puede robar el home, sí o no? Sí. Claro que sí. Dice así el cucu, ¿qué significa dar un toquecito de sacrificio? ¿Toque de sacrificio? No. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? Mueve, un ejemplo, si hay un corredor en tercera y viene el bateador que quiere dar un toque, se va a sacrificar él para poder traer la carrera. No. Está bien. Ahí. Ey. Es así, un toque de sacrificio. Toque para que llegaran al home. Te hizo AO. Te sacrificas tú. Que enseñan el bate desde el principio. Oye. No, espérate. No vale el punto. Franklin. Franklin. ¿Cómo que enseñan el bate al principio? ¿Sabes lo que hacía Mateito Aló? Que tiraba el bate. ¿Ustedes no sabían eso? Y el Boni. Ey, el Boni Emilio. El Boni hacía así. Y se va. Mateito hacía así. Se mandaba para primera. Y tiraba el bate. Así, profesor, mira. ¡Fuap! Y venía el bate. Cuando el bate le venía a dar la bola, ya él estaba en primera. Para que sepa, lo aló, rompiendo los aló desde que arrancaron, todito. Para que cada quien a su nivel. Claro, pero eran tres monstruos. Jesús. Hablando de monstruos. Pues sí. ¡Tiempo! Vamos a ver, vamos a la pausa y después seguimos con la puntuación. ¿Eso estaba perísimo? Sí, tú quieres. O sea, yo estaba espectadora. Préstamela. ¡Ay, cuidado! Ponte para allí, tía Mao. ¡Ay, por qué! ¡Ay, ok!
Irving. ¿Te imaginas? Vamos a ver, vamos. Irving, a yo no veo bien. Okay. Vamos a ir. Por eso que yo no juego tenis. No, no, oye, ahora dije que ella lo que juega es tenis. Que yo no juego tenis porque no veo bien las pelotas. Está bien, está bien. Okay. Por eso lo mío es el golf ahora. Okay. Ay, Dios mío. Vamos a ir preguntándole. Nosotros le preguntamos y ustedes nos preguntan a nosotros. Ah, yo, ellos. Sí, pero, ven, pero tú vas ahí al lado. ¿Pero pregunta de qué? No, lo que sea, lo que te salga. Dele, profesor, usted le da, usted le pregunta para acá y yo le tiro. Era para acá. Y tú preguntabas, wow. Era para acá que tú tenías. Dame la misma pregunta. ¿Eh? No, la misma, ¿no? Oh, no. Te la voy a variar, pero es fácil. ¿Qué es lo que? Toma. ¿Quedas en color visión de 2 a 3 los sábados? Qué chévere saberte. Dale, pregunta. ¿Cómo se llaman tus hijas? Vivian y Valentina. ¿Dónde está el amor de su vida?